poco que me instalé aquí. Estoy rentando aquí, no vivo aquí. Rentando. Yo soy del estado de Chihuahua. Yo me vine a trabajar en los Montes, en los 14 metros. Una que al último ya se calmó el trabajo ahí en la mina. Y me puse aquí. Me desperdí y ya ni para comer, ¿no? ¿Qué otro día? Pues lo más es el pan y empanadas, galletas, naranja, ajo, frijol, miel. Pues el pan aquí lo produce mi señor. Lo demás me lo traen de Imbolis, por allá de Imbolis. Pan casero, pan de mujer, 40 pesitos la bolsa. Yo me dedico a hacer el pan tradicional, más bien el pan casero de levadura. Y son pues los coricos, los tradicionales de siempre también. Las empanaditas de cerveza, también hago empanadas grandes ya de calabaza, de todo eso. Y las galletitas de centro de mesa, bueno, que nosotros les decimos las fruta de hornos, en estos tiempos así les decían antes. A veces me hacen pedidos, a veces hago hasta 100 panes, hago una parte de una cosa y otra de otra. Yo hago con maseca, manteca, lo que es los coricos. Y lo que es el pan casero, el tradicional, es lleva levadura, lleva azúcar y lleva manteca. Pues yo con la pandemia vendí un poco menos, porque yo hago y me voy y las vendo a la calle. Y de repente si me quedan aquí las pongo en el puestecito que tiene mi marido afuera. Sí me bajó un poco la venta en la pandemia. Y así cuando hago pedidos especiales, pues es cuando me sale un poco mejor.